Ajá, modus Ponen. ponendo ponens. A veces dice un modo pone. Sí, le llamarán modus ponens. Sí, Ya aquí ya llamamos sabemos. así. Si P implica Q, esta es la más lógica del mundo. Y P entonces Q. ¿Cómo? Eso mismo. De la otra manera, si P implica Q y P es verdad, Q tiene que ser verdad. Si voy al cine, yo siempre que voy al cine como palomitas. Siempre. Mi Coca-Cola y mis palomitas, eso es al Pero cine. Pero si no, ahora cuando llegue Spiderman, iré, estaré el día primero con mi pijama Spiderman. Sí, con mi palomita y mi Coca-Cola. Si voy al cine, como palomita. Y esta tarde me voy al cine. Pues es seguro que que como me vas a ver. palomitas. Es seguro que me vas a ver con mis palomitas. Eso es así. Pues yo siempre voy al cine como palomitas. Fácil, ¿no? Eso no tiene nada. Otra. Modus tollendo tollens. ¿Cómo lo dice? ¿No es ese? Porque estoy en la Modus tollens, le llamarán. Tolens. Sí, modus tollens. No sé por qué, no sé lo que significa. Esta es mejor todavía. Si P implica Q y no Q, entonces no P. O mejor, si P implica Q y no Q, entonces no P. Nos vale el ejemplo que acabamos de hacer. Si voy al cine, como palomita. ¿Tú cómo podrías saber si he ido al cine sin preguntarme si he ido al cine? ¿Has comido palomitas? ¿Has comido palomitas? Y yo te digo, no he comido palomitas. Entonces no voy al cine. Entonces voy al cine. Qué alegría, qué barbaridad. ¿Es que? Me pillas rápido. No has ido al cine, guía. Porque tú siempre vas al cine como es palomita. Esto es típico de la serie de detective y eso. ¿Qué hace este tío? O sea, ¿qué costumbres tiene? Pues este tío todos los días va a correr. Sí, no, porque está pasado Si algo. no ha ido a correr, Algo ha pasado. algo ha hecho, que no tiene que haber hecho. ¿Ah? ¿Ah? Vamos a tomar el chiquillo. ¿Vale? Pero ahí es donde lo pillas. Si Claro. te dice que hay a correr, ya dices tú, no, pues tú vas a correr, hoy no has ido, ¿cómo lo sabes? Fácil. Mira, ahí tienes ropa sucia, ¿no? ¿Estás sudado? ¿De cuánto tiempo? De una hora. Pero para eso se lo tienen que llevar a hacer un análisis. Ojo, ahí, coge esa camiseta mojada. Sudada, qué asco, ¿no? No, ponte los guantes. Y ya las que quedan son chorritas. Vamos a ver, si tengo que P implica Q, le pone el nombre, transitividad del condicional. Si P implica Q y Q implica R, entonces ten por seguro que P implica R. Me gusta más ponerlo así, lo veo más claro. Si voy al cine, como palomita. Si como palomita, yo es que soy así de guarro, me lleno la camiseta. Siempre, Si voy siempre se al me cae. cine, me llevo la Si camiseta. voy al cine, viene con la camiseta sucia.
Me enseña mi camiseta. Super camiseta. Chula. Si voy al cine, como palomita. Y como palomita, me llevo la camiseta. Por tanto, si voy al cine, siempre que voy al cine, me llevo la camiseta. Y la última, ya ejercicio. La última es el bicondicional. Que es muy chulo, porque se puede separar en dos. ¿Cómo le llaman aquí? Ley del bicondicional. Yo, siempre que veo un bicondicional, P doble implica Q, yo siempre pongo que P implica Q separado y que Q implica P por separado. Mucho más cómodo. Siempre que veo esto, pongo dos líneas debajo. P implica Q y Q implica P. Ya veré cuál me va. ¿Cómo era la que habíamos puesto antes? ¿Lo de tu novia? No, no. No. ¿Cómo era el bicondicional? Dos cosas que siempre sean una con otra. Solo si llueve me quedaré en casa. Solo si llueve. Me quedaré en casa. Pues esto lo podría poner como si llueve, me quedo en casa. Si me quedo en casa, llueve. No es que, a ver, Si me quedo en casa, no es llueve. que yo provoque que llueva, Claro. sino que tú te Ha quedas en llovido. casa es señal de que está lloviendo. No que tú seas ahí Ya. seguro que si me quedo en casa llueve. Más antes al revés, ¿eh? Porque normalmente vas a salir y empiezas a decir, me cago en la puta. Yo. Y ahora ejercicio, ejercicio.